Buenas tardes, mi nombre es Irene Perea, soy la presidenta de la Asociación de Vecinos del Arroyo España. La moción que traemos hoy, que la traemos gracias a Málaga Ahora, le queremos agradecer, ya la presentamos con anterioridad en mayo de 2017. Las peticiones que tenemos son las mismas que hicimos en aquel momento y es simplemente pues, tener derecho a un barrio digno. Con las calles asfaltadas, que ahora mismo no las tenemos, tenemos que las calles nuestras están todavía aterrizas, como son calle Zeus, calle Ciclamen o calle Aquiles. Solicitamos también pues, un saneamiento adecuado, la iluminación, que el cableado cumpla con la normativa. En definitiva, lo que pretendemos es un barrio que cumpla con las condiciones mínimas de salud, de salubridad, de higiene y de seguridad. Somos más de 300 familias las que estamos sufriendo este problema y tenemos censado 80 niños en edad escolar. Estamos totalmente aislados y nuestros niños, para ir al colegio, que está a más de 3,5 kilómetros de distancia, pues tienen que ir andando. Van andando por la carretera porque no tenemos acera. Es decir, estamos en una situación de desamparo total y absoluta. La propuesta que hicimos en mayo de 2017 fue aprobada en este pleno por mayoría, por unanimidad, pero a fecha actual pues no hemos visto ninguna mejoría. Estamos exactamente en el mismo punto que hace 30 años. Por eso quiero invitar, nos han informado de que esta propuesta, esta moción, hoy también va a ser aprobada por unanimidad. Y lo que solicito como ciudadana es, por favor, que se nos oiga, que se nos respete y que lo que aquí se aprueba, que se cumpla. Por eso queremos invitar pues a Pomares y a todos los concejales o las personas que tengan la capacidad legal suficiente para escuchar nuestra petición, pues que nos oigan, nos respeten y nos hagan caso de una vez, que se solucione nuestro problema, porque somos 300 familias que estamos viviendo en una sociedad de total abandono y de precariedad, cuando pagamos impuestos igual que el resto de vecinos. Queremos tener los mismos derechos y la misma trato que cualquier ciudadano de Málaga, que nos podamos sentir orgullosos del barrio en el que vivimos y no seamos marginados sociales, que es lo que estamos haciendo ahora mismo. Por eso pido, por favor, que se nos escuche, que se nos haga caso y que se nos solucione nuestro problema. Muchas gracias. Quería darle las gracias a Irene y a la asociación que han creado los vecinos de Arroyo España. Muchísimas gracias por volver a estar aquí. Y también que el señor Pomares nos ha comunicado que, bueno, que en un plazo de unos 3 meses se reuniría con los vecinos para empezar ya esas obras, ¿no? Es lo que nos ha dicho el señor Pomares, que no queremos que pasen otros años, como ya se le dijo en el 2015, y las actuaciones no se lleven a cabo, que los vecinos se han creado como asociación para poder venir a los plenos y poder demandar esta propuesta.